Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Remedios Caseros Top. Hoy vamos a hablar cómo usar el romero para la memoria. La memoria es una habilidad cerebral que podemos trabajar ejercitando nuestro cerebro. Existen numerosos métodos y técnicas que pueden ayudarte a trabajar con tu memoria. Asociación de ideas, repetición o agrupaciones de palabras pueden ser buenas técnicas para memorizar, pero el uso de plantas y hierbas aromáticas y medicinales pueden también ayudarte a esta noble causa. En esta ocasión te vamos a enseñar cómo usar el romero para la memoria. Esta es una planta que, además de utilizarse en numerosas recetas de cocina, también cuenta con propiedades beneficiosas para nuestra salud. Entre ellas, mejora nuestra memoria. Es un buen estimulante que ayuda a tratar desde problemas digestivos hasta enfermedades respiratorias, pero sí, por algo destaca el romero. Y es que es muy utilizado para tratar los problemas de la memoria, así como una de las grandes enfermedades derivadas de este trastorno, el Alzheimer. Es un remedio natural que nos ayuda a mejorar nuestro sistema cognitivo gracias a sus influyentes principales, los terpenos, entre los cuales destaca el 1.8-cineol. Algunos estudios científicos han determinado que inhalar el olor del romero puede ayudar a incrementar nuestra memoria hasta el 75%, debido a uno de los componentes básicos de esta hierba aromática, el eucaliptol, que actúa como responsable de las mejoras cognitivas, potenciando la tendencia a recordar. Otro ingrediente clave en la composición del aceite esencial del romero es el 1.8-cineol, que una vez inhalado trabaja sobre los sistemas bioquímicos que apoyan nuestra memoria, por lo que su concentración en la sangre aumenta el rendimiento cognitivo. Por otro lado, el 1.8-cineol incrementa la producción de un neurotransmisor en nuestro cerebro, la dopamina, un aspecto que no podemos ignorar, ya que en conjunto es la clave de que el romero aumente nuestra retentiva. Por ello, la aromaterapia es uno de los tratamientos más efectivos para mejorar nuestra habilidad de memorizar. Para llevarlo a cabo, puedes utilizar un difusor y un aceite esencial de romero. Verás cómo aumenta tu capacidad de retentiva, así como tu concentración. Siguiendo con el olor, otro buen truco alternativo, efectivo y económico para mejorar tu memoria es oler romero seco, ya que el aroma que desprende una sola rama te ayudará a incrementar tu retentivo. Para ello, coloca una ramita aromática de romero en un bote de cristal para que se seque. Después tritúralo y colócalo en una cajita. Cada vez que quieras mejorar tu memoria, ábrela e inspira el aroma del romero. Con esto vas a recordar mucho mejor. No podemos obviar el gran uso del romero por sus propiedades y cualidades, el culinario. Así que también podemos adquirir las propiedades para la memoria que te aporta esta planta aromática a través de ricos manjares. Puedes agregar hojas de romero en la cocina, como por ejemplo en las salsas, en las carnes, en los guisos e incluso en los postres. Una manera ideal de disfrutar comiendo y a la vez mejorar tu memoria. Otro gran remedio para mejorar tu memoria es sin duda consumir infusiones a base de romero. Esta alternativa te permitirá disfrutar de los beneficios de esta planta aromática y de toda su esencia a través de una bebida más que saludable. Prepara tu infusión de romero hirviendo agua y agregándole algunas hojas. Después deja reposar y listo. Y para los calurosos días en verano, no dudes en añadir unas hojas de romero a tus refrescos, como en la limonada. El romero, como aceite esencial rico en todas estas propiedades, afecta directamente en nuestra memoria, siendo sus componentes los principales contribuyentes a este proceso químico que se da entre sangre y cerebro. Bueno amigos, esto es todo. Si te gustó este video, no olvides darle manita arriba y activar la campanita de notificaciones. No olvides que me puedes dejar un comentario acerca de tu experiencia con este remedio casero. Nos vemos en el próximo video y un abracito muy cálido para todos. Chau, chau.